¿Qué pasará si intento completar en 5 horas un curso de diseño gráfico que normalmente dura 5 meses? Nunca he usado Adobe Photoshop ni Illustrator, pero junto con los maestros de la Academia Graphic Source de San Pedro Sula, Honduras, tengo el reto de pasar el examen final antes del cierre del día. Vamos a entrar a la clase. Pasa adelante, tenemos una cita. Gracias, tu asesor. Así que aquí te vamos a apoyar. Ahora solo alinearlo todo. Ahí. Soltas el clic. Tengo que hacer el triángulo. Y ahí la precisión. Pulsamos Alt. Así. Así. Ahora utilizamos todas esas formas de la primera fila. Así. Ahora vamos a pulsar botero. El azul podemos tomar. Ahorita vamos a intentar dibujar un guacamaya. Ahí. Pulsemos Shift X. Shift X. El trazado ahora es azul y el relleno. Demos un clic a este círculo y arrastras ese círculo. Redondear una esquina. Perfecto. Ahí está. Entonces. Más que todo es paciencia, dedicación. Alguien que va comenzando, ¿en cuánto tiempo hace un pájaro de eso? De 30 a 45 minutos. ¿Y alguien como tú que eres experto, en cuánto tiempo? En 10 minutos. Continuamos con las alas. El mismo proceso, ¿verdad? Proceso, rectángulo. Si no hace el clic, se hace eso en todos los lados. Ya vas agarrando práctica. Ya, mira, más rápido ahora, mira. Y ahora, triángulo. Crear triángulo. Polígono, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos a rotarlo? Busquemos unas que salgan como dos flechas, pero con curva. Mira. Shift, ahora. Shift. Y vamos a girar perfectamente. Así. Ahí. Ahí. Ya casi estamos terminando, vamos por la mitad ya. Entonces, ahora. La cara. ¿Cómo puede acercar? Pongamos el cursor sobre el ojo. Ahora vamos a hacer círculos perfectos. Y sería, recordemos, ahí. Desde el trazado. Pero se salió como bien grueso la línea, ¿va? Vamos a corregirlo. Ahora pues vamos a hacer los demás círculos. Y así pues mira, ahí está. Salió muchísimo más rápido. Esto es un cuadrado perfecto. Y vamos a redondear solamente en la esquina. Y aquí pues corregimos este límite. Ahí, perfecto. Sí, no. Falta solo una forma, igual con un rectángulo. Corregimos. Ahí. Perfecto. Ahí está. Primera vez que he usado Adobe Illustrator. Es tedioso, pero... Es bien bonito, sí. Es bien divertido esto. Del 1 al 10, ¿cuánto le da el trabajo de Chin? 9.5. Ahora vamos a poner colores para que sea un 10. Vamos a seleccionar las formas que son las rojas, que van a ser esta. Con I, ¿verdad? Sí. Ahora sí, tecla I. Ahí. Después te vas a dar cuenta que vamos... Esto es como capa 1, después capa 2, capa 3. Tecla I. Siguiente forma, letra I y cualquier parte blanca. Ahí. Solo nos falta una forma. Ahí. Nos falta solo ordenar las capas. Clic derecho, arrange. Última opción en la así, send it back. Esta forma también. Ajá. Ahí está. ¿Qué falta? Mover esto hacia el frente. Mira cómo está el pico. Entonces, lo bajamos ahí y lo colocamos perfecto. Como así va. Y ahí está. Ahí está. Ahora somos bien. Perfecto. Mira lo que intentamos. Dios mío, perfecto. Ya, ¿en serio? ¿Sí? Normalmente, Don Ajax, ¿en cuánto tiempo tiene que aprender este ejercicio? Puede tardar de 2 a 3 horas y usted lo ha logrado en tiempo récord. No tengo buen maestro aquí al lado mío. ¿Usted cómo aprendió a hacer Illustrator? Mi interés fue a partir del colegio. Una única clase que recibí que era de Photoshop. Me despertó ese interés, esa clase. Sí. Investigué y me di cuenta que existía una carrera. Estamos viendo aquí a los compañeros de que él ya... Tiene habilidades bien avanzadas. Utiliza incluso sus propios colores. ¿Verdad? Pero usted también estudió en... Correcto, yo vengo de la academia. Cuando te tocó hacer eso el primer día, ¿cómo te sentiste? Confundido porque la realidad no conocía nada, pero... Nunca había hecho esto. Y ahora mira como todo un experto ahora. Examen sorpresa. ¿Hay examen también? Ahora mismo. Media hora ya prueba. ¿Cuántos días de entrenamiento antes de que alguien pueda hacer esto? 2 semanas, démosle para que... media hora. Ya está avanzando los compañeros. Ok, vamos a comenzar. Los nubes son los más fáciles. Va a ser un único elipse. Vamos a intentar hacerlo aquí y poco a poco lo vamos ubicando. Ahí. Pues solo nos tocaría duplicar de esa misma forma con Alt letra V. Ahí está. Tenemos ya esqueleto de la V. ¿Cómo se borra? No me recuerdo. Hacemos un rectángulo imaginario que toque las 4 formas. ¿Qué ocurre? Qué interesante eso. Esto es como gris, ¿va? Sí. Damos la forma y ahora sí. Y podemos simplemente ya duplicar e ir escalando esas nubes. Ahí está. ¿Cómo se pongo esto atrás de este árbol? Vamos a mover porque recordemos que esto es podemos hacer círculos perfectos y después cortamos una mitad va a quedar afuera, otra mitad va a quedar aquí adentro. Podemos duplicar este, control C y control T. Vamos a darle Shift X y ya nos va a tocar corregir poco a poco. Y agrandemos más en la parte superior, arriba. Más arriba. Ahí vamos a seleccionar rectángulo que pueda pasar por en medio de estas dos formas. Entonces, sí. Así.
vamos a conocer una herramienta, Shape Builder Tool, y colocamos el cursor encima. Vamos a eliminar las que no nos sirven, que son las de la parte superior. Aquí también. Ya está. Tenemos esa forma. Wow. Y pues, qué complicado. Vamos a agrupar con Control G. Y ahora pues con Alt vamos a duplicar esa forma. Así, uy, ups. Mira, dupliqué 4 veces. Desde este relleno vamos a poder mover toda la forma de un sol. Ay, salió un poco, como corriendo esto. No, si queremos, acá acercamos para no acercarnos nosotros. Qué feo. Es más fácil acercar aquí que acercar la cara. Claro. Ahí está. Quedó. Logré hacer los nubes y 3 hojas del árbol. Y aquí vamos a hacer ya. Con los estudiantes, así es también. Ellos vamos con más paciencia, uh-huh, porque obviamente tienen 10 uh-huh semanas. Bueno, mi gente, yo creo que pasé la prueba, sí o no, más creo o menos. Que nos aplazamos, pero no te preocupes. Sí, hombre, gran experiencia. Aprendimos aunque sea un poquito. Lo hicimos bastante bien. Sí. ¿Usted cuántos años lleva, profe? Yo tengo 30 años como diseñador gráfico. Empecé en el 94. Wow. ¿En esos tiempos qué programa usaban? Era Adobe Illustrator. En esos tiempos no había mucha gente que sabía. Era poca gente y tenías que aprender por tus propios medios. Solo el programa y las ganas de aprender. Wow. Ahora esta academia para estamos todos que quieren aprender. GraphicSword es una gran academia. También una gran oportunidad para los muchachos. Nuestro objetivo es convertirlos en líderes para que ellos vayan y motiven a otras personas. Así es. Gran academia. ¿En qué momento decidiste aprender todo esto? De la pandemia. Empecé a dibujar dentro del tablero y en eso me di cuenta que me gustaba bastante el diseño gráfico. Excelente. Felicidades. Cuando te graduaste, ¿cómo fue esa sensación de haber graduado? Me sentía muy satisfecho. Ya tenía un poco de conocimiento, pero aquí me expandieron el conocimiento y luego pues dije, o sea, ya es momento de buscar un trabajo también. Felicidades. ¿Cuál es el paso más difícil? Empezar a dominar la pluma, que es para hacer todos los trazos. Pero se ve que lo domino muy bien. Estamos aprendiendo. Vamos a tomar un breve descanso para almorzar. Estamos en Springfield 504, 2 cuadras de GraphicSource. Dice Roberto que va a comenzar con la papita. Vamos a ver qué dice. ¡Qué rico! Camarones. Camarones con papa. Nunca he visto eso. Vamos a probar la hamburguesa carne desmechado. Nunca he probado algo así. El pan se ve muy diferente. Tiene un buen color amarillo. Color Simpson. ¡Wow! Sabor barbacoa. Hamburguesa, bacon y cheesecake. ¿Te gustó, Roberto? Pura proteína. Vamos a probar la papita. Tiene un buen sazón, mira. Tiene un buen sabor. Vamos a probar el camarón, papita caribeño. Dice Roberto que nunca había venido aquí. Está 1 cuadra del edificio. Ahora puro Simpson. Ahora sí voy a venir. Mira, mi gente, la costilla barbecue. ¡Wow! Es una salsa barbecue, pero como tipo teriyaki. Es dulce, salado y muy rico. Derrite en la boca. Roberto dice que no le gusta la mayonesa, entonces lástima porque yo voy a tener que comer todo eso. ¡Wow! Muy crujiente, el apanado afuera, enrollado por bacon. Muy delicioso. Dorothy, ¿en qué momento nació la idea de Springfield? Veníamos de un viaje con mi esposo y veníamos pensando de que queríamos abrir un negocio. ¿Por qué Simpson? Porque es un tema que las personas de diferentes generaciones se pueden identificar. Cuéntanos de las pinturas. Estas fueron hechas a mano por unos artistas de graffiti acá de Honduras. Estamos ubicados en barrio Los Andes, 14 Avenida 7 Calle, a la parte de Superjugos de Surcomparación. Dorothy, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué nos toca ahora, Andrés? Hacer una composición creativa, haciendo uso de retícula, diagramación. Así como esa imagen, tenemos que convertir. ¿En cuántos minutos tengo que hacer esto, profe? Máximo 10 minutos. Vamos a jalar elementos, por ejemplo, las montañas. Ah, así va. Ahí, perfecto. ¿Qué nos interesa primero, el fondo o colocar? ¿No? Colocar primero las cosas como es este torre, así. ¿Queremos colocar las flores? ¿Las flores? Ahí está, wow, ya está tomando forma. Ahora pues la que estamos simulando como el sol, ahí más o menos. Ahora, Japón, ¿sabes qué dice aquí? Creo que es el nombre de la ciudad donde viene mi madre, Niigata. Vamos con el fondo. Vamos a crear un rectángulo que abarque pues toda la mesa de trabajo. Ahí está. Tecla I, el gotero, y ahí tenemos el anaranjado. Ahora Control Shift y V. Ahora clic derecho en la capa naranja y Make Clipping Mask. Esto. Y listo, logramos el resultado. Podemos imprimirlo y ya tenemos un póster. Listo. Después ¿le de alguno? ¿Le ganamos alguno? Cindy, ¿cómo fue el ejercicio para ti? Ya. Está terminando de colocar las cosas. Andrés, ¿cómo fue la sensación de este ejercicio? Estuvo muy bien, fue muy interesante y pues ya lo finalizamos. Excelente, ya lo terminó. Vamos a abrir ahora esta imagen. Hicimos. Vamos a hacer los elementos más esenciales, uh-huh, como por ejemplo las esferas, uso de degradado. Dale clic en la esquina superior. Y vamos a modificar el tamaño, pero de la mesa de trabajo, en los límites de la imagen. Hey, vamos a recrear esto y esto. ¿En cuántos minutos? Máximo 10 minutos. Ok, 5 minutos cada esfera. Vamos a comenzar con la más grande. Vamos a usar herramienta elipse. Con Shift mantenemos la proporción. Vamos a colocar otra vez la imagen. Ahí.
Vamos a tomar los colores nada más de la esfera. Vamos a usar la herramienta de degradado. Mantengamos pulsado control y ahora vamos a usar la tercera opción, como este es un curso más avanzado. O sea, esto es básico, intermedio y esto es avanzado aquí. Clic. Ahí se añadieron automáticamente los colores. ¿Cómo escogieron estos colores? Eso lo escogió al azar porque interpretó un poco la fotografía. Entonces vamos a dar clic a ese círculo y vamos a dar clic a tono grisáceo. Al siguiente. Al clic por ahí, ya tenemos en este caso el degrado de la esfera, ya se nota un poco voluminosa ya. Wow. No se explota la cabeza de los alumnos después de 3 o 4 semanas. A veces me dicen, por favor, no nos dejen tareas, pero yo no, lo siento, dejamos todas las tareas posibles. Vamos a efectos, Gaussian Blur, pues ahí tendríamos. Wow. Nos queda pues realizar. Ok, esto va. Ya tenemos elipse. Elipse, shift, ya estamos aprendiendo. Queremos darle como una especie de ángulo porque va como diagonal, vamos a hacer. Así. Ahí está. Entonces ya solo nos falta pues cambiar esos colores. Vamos al gotero. Y acá. Ahí está. Y en el tono ya rojizo. Uy. Pero esto está como más borrado. Va como... Okay. Si queremos borrar la opacidad un poquito. Aquí en 100, esto. Lo dejamos en 80. 80 o menos incluso. Uh-huh. Ahí está. Mira. Aprendiste nuevas herramientas y mira, pudiste lograr tu desarrollo. Ya de ahí cuando nos toca hacer... Más creativos es otro nivel. Incluso nos toca hacer ese boceto para quienes... Dibujado. Esa habilidad. Sí, porque estábamos viendo que había alguien arriba de que tenía una foto en el fondo, después estaba haciendo el boceto encima y después se borraba la foto y quedó la ilustración. Para llegar a ese nivel como ese muchacho, ¿cuántos años? Ya tiene habilidad de dibujo de 3 a 4 años. Vamos a ver cómo hicieron los otros alumnos. ¿Cómo se dice ese técnico que estás haciendo ahorita? Vectorización. Vectorización. ¿Cómo hizo esa curva? Hay una técnica, mi favorita. Uh-huh. Un secreto. Aquí tengo una línea y con Shift T para hacer curvas de una manera más fácil. Sí. Primero tuviste que hacer un trabajo así en el curso. Me imagino que estabas muy nerviosa. Sí. ¿Y ahora cómo se siente? Como un pajarito que puede planear. ¿Verdad? Con los ojos cerrados esto. Perfecto, gracias. Mi gente, una gran sorpresa llegó. Aquí estamos con mi profe de baile, máster de bachata. Mira lo que está haciendo nuestro profe. Él hizo la luna con un brillo muy fuerte. ¿Cómo hizo ese efecto? Utilizando un efecto Gaussian Blur. Increíble. Aquí hace este efecto. Así brilla nuestro profe cuando está bailando en la pista. ¿Cómo se llama la academia de baile, profe? Bailamos Honduras. Nos vemos en Bailamos Honduras, todo bachatero. El máster ya está revisando bastante. Estamos instalando eso para seguir al siguiente nivel. Perfecto. Mira, aquí ya se han terminado. Cuéntanos de eso, Dara. ¿Cómo hizo eso? Estoy enseñando con instrucción del degradado. Cuéntanos su relación al arte. ¿Cómo comenzó? Siempre desde pequeña me gustó mucho dibujar. Cuando supiste de que existía la Academia Graphic Source, ¿cómo se sintió el corazón? Muy alegre. Excelente. Aquí estamos con nuestro compañero que va volando. Tiene un toque especial, va. Wow. Vamos haciéndolo punto por punto. Se ve que es el máster de vector. Aquí nuestra compañera ya está utilizando una diferente técnica. Ah, comenzó de cero aquí, en vez de hacerlo encima. Sí. Wow, mira, hasta mejor quedó la luna que la original, ¿verdad? Que tiene más brillo. Sí. Yo he visto que hay gente que prefiere la vectorización y otros la lápiz. ¿Cuál es la diferencia? Yo prefiero siempre lo que es la pluma, porque le puedo dar la forma. Aquí estamos con nuestro compañero, que es el más veloz de todos. ¿Cuál es el secreto de trabajar tan rápido? La práctica, diría yo. Todo el tiempo está regresando a lo que nos han enseñado. ¿Cuántos atajos tuvo que memorizar? Más de 1000, ¿vale? 1000 atajos. No, yo solo conozco como 2. Pasamos el nivel intermedio, ahora vamos con... El nivel más avanzado. Más avanzado. Pluma. Vamos a usar tableta gráfica en este caso. Eso se llama tableta gráfica. Así. Y esto se llama la pluma Wacom, una pluma especial. Vamos a adaptar un poquito primero. Vamos a hacer boceto de este. Vamos a intentar dibujar esto. Claro, así es como tiene que terminar. Interpretemos primero esto, lo que se intentó hacer aquí. Primero la vectorización, que sería pues toda la parte ilustrativa. En este caso se sugiere que con una Wacom, con una tableta gráfica. ¿Cuándo tiene que usar esto? Cuando hay muchísima complejidad. Muchos detalles. Y así nos ahorramos horas de trabajo. Podemos hacerlo aquí mismo. Vamos a crear una nueva mesa de trabajo y vamos a pegar esa imagen. La foto. Ahí está. Un experto, ¿en cuánto tiempo convierte esta foto a este dibujo? 40 minutos y 60 minutos con una tableta grande. ¿Sin Wacom cuánto tiempo? 3 horas. Y sí, es mucho más rápido esto. Vamos a intentar utilizar esta pincel. Vamos a ir creando. Ok, ok. Automáticamente se suaviza. Ahora pues vamos a intentar con esto. Ya no estoy tocando, pero ya sabe dónde está. Y ahí se va creando esta silueta. Recordemos que como es un manto, puede quedar arrugado de que quedó la parte superior. Podemos continuar aquí y bajar hasta aquí, de ir con la creación del manto hacia abajo. Ay, 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 nada que ver. La naturalidad en este caso del manto que está usando la mujer. Ahora intentemos hacer algo un poquito complicado, las cejas. Las cejas de la mujer. Por pelito. Ahí poco a poco vamos llenando la zona de la ceja, una sobre otra. Estamos haciendo una primer capa. Ahora los ojos, ¿va? Ahora los ojos. Primero hacemos contorno. Acá, de afuera, así, ¿va? Ajá, vamos cerrando. Se hizo una chinita los ojos. Qué difícil. Asiática ahora. Va a ser una chinita. Hay como un puntito aquí, ¿va? Un puntito. Ahí está, ahora las ojeras. Podemos añadir más relleno, las patas de gallo, todo eso. Entonces vamos a hacer la sombra, así va. Ahí está.
ya mucho mejor. Podemos tomar la referencia también. Más o menos. ¿Y el pelo, va? El pelo, podemos hacer esas zonatazos de cabello. Ya estoy mejorando un poquito, el toque. Todo es cuestión de práctica, mucha dedicación. Ok, ahora con los dedos, va. Vamos a ver cómo quedó mi primera ilustración con el polígrafo. Ahí está. De 0 a 10, ¿cuánto, profe? Un 8, güey, soy muy exigente. Pero un 8 está bueno. ¿Queremos añadir color? Vamos a hacer solo los ojos, entonces. Y ahora vamos a usar la brocha. Método con la pluma. Vamos a dar clic. Tono café de este. Ok, de este ojo, ¿va? Y ahí está, ya tenemos allá el café. Pero no puedo llenarlo de un solo. No, aunque podemos ser más grueso. Stroke, pongámosle más. Vamos a darle aquí, básico. Lo ubicamos ahí. Pues como si fuera un lápiz, vamos dando color. Ahí ves. Ahí. Mira. Podríamos colorar de color negro. Damos aquí este contorno, clic a este color negro. Y ahora sí, ya tenemos. Ahora sí. Dejamos el círculo que está chiquito. Acá. Lo dejamos en blanco. La parte de afuera. Acá lo mire un poquito más, más negro. Ahí está. Como mínimo tenemos un boceto digital. Mira, mi gente. Logramos hacer primera ilustración a mano. Casi más avanzada de todas. Pero es divertido. Eso como que se nos va el tiempo así, sí, como nada. Pues. Estamos aprendiendo a crear una ilustración. Vimos el resultado que fue. Wow. Muy bueno. Vamos a ver cómo están avanzando los otros. Aquí estamos con nuestros compañeros. ¿Cómo le ha quedado el resultado? Trazó todo el contorno. Uh-huh, el contorno. Por ejemplo, aquí uh-huh. Estoy haciendo este contorno y también le hice el otro trazo. Uh-huh. Y ahora le recorto esta parte, pero esta otra. Muchos atajos, ¿va? Sí. Excelente trabajo. Han avanzado sin pluma ellos. ¡Wow! Mira los detalles, solo para los ojos. Tengo que ver bien para ver dónde voy a poner el no. Así yo voy acomodando cada detalle para que quede exactamente igual. Muy detallista los diseñadores, ¿va? Sí. ¿Y detallistas con las paredes también o cómo? Sí. También, ¿va? Ahora, ya. ¿Cómo hiciste esa marca? Bueno, nosotros tenemos aquí uh-huh. Las líneas. Tenemos aquí un área que se llama stroke. Entonces nosotros la ampliamos uh-huh. Para poder abarcar el espacio. Y aquí mismo tenemos una herramienta que a seleccionarla para hacer la forma. Ah, la forma donde viene de grueso o fino. ¿Cuál es el secreto para hacer la ceja? Pues haciéndolo uno por uno para que sea uno por uno. Más detallado. Impresionante el nivel de los graduados. Saqué un 8 de 10 en el nivel avanzado de Adobe Illustrator. Ahora vamos a aprender un nuevo programa para hacer Adobe Photoshop. Es más difícil. Ay, ay, ay. ¿Cuál es la diferencia entre Illustrator y Photoshop? Aquí es una fotografía la que vamos a editar. En el caso de Illustrator, nosotros utilizamos la fotografía para realizar una ilustración. ¿Qué nos toca hacer? Vamos a cambiar el color de este vehículo y lo dejamos verde, azul, naranja. Depende de qué color quieras pintar tu carro. Lo primero, vamos a resetear todos estos aspectos. Entonces vamos a ocultar estas dos capas y vamos a seleccionar Control J. Ahí. Entonces todo lo que es amarillo lo vamos a seleccionar. ¿Todo el carro? O sea, vamos a hacer clic. Automáticamente está seleccionando. Ya que reconoce todos los tonos que son iguales. Y pues ahora vamos a colorear nuestro vehículo de una manera más precisa. Hue saturation, colorize, como solo queremos afectar. ¿Qué tenemos uh-huh. que hacer? Alt. Alt, entre estas dos capas. Acá va. Ahora pues ya vamos modificando lo que sería pues el hue. Ahí está, wow, mira. Y queremos que sea más brillante, entonces tocamos saturation. Mira, nada que ver, wow. Realismo, pues vamos modificando valores. Está listo. Ya pudimos cambiar color a un elemento, en este caso. Wow. De 0 a 100, ¿cuánto por ciento del programa Photoshop aprendimos ahorita? 0.1% aprendimos hoy. Hay mucho por descubrir. Sí. Muy interesante, muy amplio. Y solo para Photoshop hay un curso de 10 semanas aquí. Sí, incluso también Photoshop avanzado. Pero ya con el nivel 10 semanas ya puedes conseguir un trabajo aquí. Sí, sí, es posible. Profe, muchas gracias. Esos son proyectos que entregaron los alumnos. ¿En serio? Sí. ¿Utilizan un lápiz así o no? Se llama Wacpad. Ajá. No es con la pura computadora. ¿No? Pura computadora, esto. Bueno. Que está azotado hasta el jefe aquí. Eso fue con el mouse, ni yo sabía. Ellos ya tienen una idea. Digamos, miré la figura del zorro, pero la quiero combinar con esto, entonces yo agarro la imagen y empiezo a vectorizarla. Vectorizo la puerta tal vez de un avión, vectorizo el mundo, entonces ya yo tengo los elementos separados y los empiezo a unir. Las personas que quieren matricular, ¿cómo es el proceso? Se contacta con nosotros por redes sociales. ¿Cómo es el horario y el precio? 2 días a la semana, 2 horas cada día y durante el fin de semana los sábados de 8 de la mañana a 12 o de 1 a 5 de la tarde, ¿verdad? Tiene bastante flexibilidad. Entonces esto es lo que queremos más que todo, acoplarlo nosotros a ellos. ¿El precio de las clases? El curso completo de 10 semanas, 9.315. Tenemos un curso de 5 meses que incluye Illustrator y Photoshop en una mensualidad de 2.500 lempiras por 5 meses. Va a comenzar a partir de junio para que las personas pues, nos puedan acompañar en este proceso. ¿Y de cada persona que gradúan, cuántos terminan trabajando aquí en Graphisol? De cada 10 personas que aplican a la empresa, 8 se quedan. ¿8 se quedan 8 trabajando 8, aquí? 8 se quedan trabajando. Graphisol está creciendo tan rápido de que necesitan más diseñadores cada día. A lo que vamos de este año, hemos crecido 200 empleados. Éramos 200. Ahora somos 450. Wow. Meses. Alrededor de 92 alumnos son de la academia. Son de la academia. Muchos de ellos cuando vinieron me preguntaron, pero al final puedo trabajar ahí, todo depende de usted. Y al final es como verlos, causa orgullo del avance que ellos han tenido. Aquí estamos con 3 de los graduados de la academia. Un brindis a todo el éxito de ustedes aquí que hace unas semanas comenzaron el curso, ahora son graduados. Vamos a tomar el cafecito.
Muy rico, muy rico. ¿Su vida cómo fue antes de Graphic Sword? Estaba estudiando informática para las vacaciones. Vine aquí a estudiar en la academia. ¿Con qué expectativa? Quería aprender. Antes ya sabía hacer diseño. Cosa bien básica, pero aquí ya aprendí bastante y ahorita ya trabajando. ¿Cree que eres la persona más joven de toda la oficina? Creo que sí. Su papá, ¿va? Él fue el que te enseñó entonces. Fue Juan Carlos. Juan Carlos, sí. Él también me enseñó poquitas cositas. ¿Cómo se siente que toda la familia ahora son diseñadores? Excelente. ¿Para qué sí? Ahora un día tú vas a estar enseñando a él, ¿verdad? Sí, sí. Esa es la meta, ¿va? ¿Cómo era su vida antes de venir acá? Siempre en cosas de diseño. Estaba estudiando la carrera. En una universidad. Pero desde su niñez ya dibujaba cosas. Más que todo dibujo y pintar. ¿Tú qué has estudiado aquí en la academia y en la universidad? Ambos diseño gráfico. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, en la universidad pues yo miraba cosas básicas, pero después se iba introduciendo a qué tipo, si a publicidad. Especializa en diferentes ramas en la universidad. Ya aquí pues en la academia sí he aprendido como más técnica. Son más avanzada lo que aprende aquí. Y solo son 10 semanas, ¿va? ¿Cuál es el sueño que tiene con su diseño gráfico? Seguir aprendiendo y crear grandes cosas. ¿Cómo fue su vida antes de Graphic Sword? Yo era mototaxista y en cierto momento decidí emprender negocio de venta de camisetas. Tenía un familiar, me había encargado unas camisetas. Conversando con ella, me comentó de la academia. Pero no sabía nada de diseño. No tenía ningún conocimiento. Empecé y desde el primer día fue mucho lo que iba aprendiendo. Mira, gracias a Dios ya estoy laborando aquí. Es tan drástico esa diferencia, trabajar en mototaxi y en un lugar como Graphic Store. Es un cambio radical. Mi objetivo aquí es esforzarme y si Dios quiere ir aumentando un poquito el rango. ¿En qué rango está ahorita? Diseñador junior. ¿Y su familia qué dice de este cambio drástico? Me apoyó mucho mi madre cuando decidí entrar a la academia. Un saludo para mi madre, María Antonia Ortega. Grandes historias de superación de nuestros jóvenes aquí en Graphic Source. ¿Verdad? La otra la tenemos. Aquí están los diferentes departamentos. Uh-huh. La parte de atrás. Wow. Está embroidery. Esto es embordado, todo. Embordado, sí. Eso es lo que hicieron el equipo de ustedes aquí. Sí. ¿Cuál de esos salió de aquí, de la oficina de Honduras? Este, salió este. Eso salió de Japón. Este salió de. Este de acá también. Mira, muchas gracias Graphic Sword. Él diseñó este japonés aquí. Cuéntanos cómo fue el proceso para diseñar esto. Buscamos tu rostro y comenzamos a darle animación. Salió más guapo el dibujo, ¿eh? No. Pudimos hacer este tipo de cosas, ya dándole color. Fue un trabajo meramente en equipo. Entre todos hicimos lluvia de ideas, análisis para que quedara así. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Llevo 2 años. Desde que salí de la universidad pudimos aventurarnos a este hermoso mundo de diseño. Wow, esto es el dibujado. Eso supongo muchas horas. Entre 4 a 6 horas, como tenemos un gran equipo, la verdad se hace bien sencillo. Hace 2 semanas pedimos a Graphic Sword la ayuda con el diseño de una camisa que queremos vender para poder construir una escuela en la comunidad de Mesapa. Les dimos unas ideas y nos entregaron unos bocetos. Comenzamos a hacer un sketch del árbol, después fuimos agregando cosas como el mototaxi, aves ríos. Se parece, pero igual va. Comenzamos a ver el estilo de escuelas que se manejaban. Uh-huh. Entonces prácticamente así quedaría. Seguimos con el siguiente proceso que fue el entintado. Comenzamos a poner colores. Después de esto ya pasamos al programa para poder facilitar a nuestros compañeros de separaciones. Cada cosa está separada. ¿Cuántas horas desde el concepto al producto? Máximo un día. Necesitamos 1000 diseños de las 1000 escuelas que vamos a construir. Vamos a darle los 1000 diseños. ¿Cómo funciona el tablet aquí en la pantalla? Selecciono un tipo de pincel. Aquí puede practicar su firma. Ah. También va a ir tomando la forma. ¿Ves qué pasó? Acabó la tinta digital. No, hombre, ¿qué es eso? Ese ya es normal. Ahí está. ¿Dibujaste todo eso? Sí. ¿Qué? ¡Wow! Así comenzó. ¿Cómo aprendiste a llegar a este nivel? Practicando. ¿Cuántos años? Siempre he dibujado. Aquí también he dibujado a mano. Que hacen obras. Todo desde cero. ¿Podemos ver algunos de sus trabajos? Me pidieron un cambio a hacer deseable. ¿Convertiste la foto en un dibujo? Todo a mano. ¿Cómo llegaste a ese nivel? Tengo 10 años de diseño. ¿Y es el cumpleaños suyo o es el pastel? Ah, sí. ¿En serio? ¿Hoy? ¡Ey! Estamos con el cumpleañero. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Cómo comenzó aquí en Graphic Sword? Mi hermana. Ella trabaja aquí, sí. Ella me comentó acerca de la oportunidad. Como hizo una buena puntuación, me dieron la oportunidad de entrar a la academia para poder reforzarme. 10 semanas. 10 semanas, sí, correcto. Y ahora todo un pro. Cuéntanos del diseño de hoy. Bueno, el diseño es una combinación de bates de béisbol más este escudo de aquí para una empresa en Estados Unidos. Wow. Que se dedica a torneos de béisbol. ¿En cuántas horas puede? Llevo ya como unos 20 minutos haciéndolo. ¿20 minutos hizo todo eso? Sí. Felicidades. Ya un todo un pro. Dara, quien estaba en la clase de nosotros, ya parte del equipo aquí. Cuéntanos cuál es la tarea de hoy.
yo estoy haciendo un proof, ellos me mandan el arte a mí, yo lo coloco según todo lo que ellos piden y así queda. ¿Cuánto tiempo hace eso? 10 minutos. Muchas gracias, Dara. Igual. Bueno, estamos con el profe Ajax, el pro de los pros. ¿Está trabajando? Estamos haciendo una separación de prueba basado en 6 colores en Photoshop. 6 colores nada más para poder poner alguna camisa. Exactamente. Viendo color por color, ¿no? Wow. Sí. Gracias. Bueno. Hola. Esta es la máquina que tenemos. De... Ey, ¿eso qué? Mira. Estamos haciendo un presente, ¿ves? Wow. Bordado, es una máquina de bordar de una cabeza. ¿Cómo se separan los colores de las camisas? Recibimos el arte y empezamos a hacer la separación en Photoshop. En este caso, este archivo, llamamos archivo híbrido. ¿Cuánto es el costo? Dependiendo de la cantidad de lo que se va a pedir. Uh-huh. Colores, cantidad de camisetas. A mayor cantidad, puede bajar. Sí, ok. Cada uno de ellos logra imprimir un color en solo en ciertas partes de la camisa. Y digamos que si son 3 colores, necesitan 3 de estos. Sí. Ahorita vamos a hacer el área revelado. Wow. Si lo secamos, este es el seco. ¿Y esto? Una secadora. Ese es para secarlo. Secar. Pero se puede secar el pelo, ¿va? Pero se quema el pelo. Se queda sin pelo. Ahora, uh-huh. Vamos a poner positivo. El positivo se llama esto. Este es el positivo. Donde está oscuro es donde va a botar la emulsión. Oh. Vamos a ponerle tape. Uh-huh. En las esquinas. Ahora lo vamos a poner a la revelado. Estas son luces LED. Uh-huh. Aquí lo vamos a poner 10 segundos. Le vamos a poner un poquito de peso. Entonces aquí solo que me ayuda a ponerle un poquito de presión. No me miro la luz. ¿Ese luz es qué? ¿Malo para ver o qué? No. Ya le pusimos la exposición de luz. Ahora nos vamos a ir a área de lavado. ¿Tiene algún cable muy largo? ¡Wow! Esto para lavar. De vuelta. Okay. ¡Ya! ¡Qué fuerte! ¡Ahora otra vez! ¡Ahí está saliendo poco por poco la imagen! ¡Más! ¡Sí, hasta que caiga todo! ¡Wow! ¡Qué loco! ¡Nunca había hecho esto! ¡Wow! Mira, mi gente, logré sacar el diseño con esa presión alta de agua. Ahora vamos a llevar esto a la máquina para pintar la imagen. Vamos a ver, van a pintar la pintura, el color rosado. Tiene 6 colores. Punte hasta aquí. Cordito. Punte. Para que cargue, ¿verdad? Uh-huh. Ahora sí, con presión. Y vamos a ver. Vamos a ver. ¡Ey! Y después la pasamos allá al horno. Uh-huh. ¿Cuánto da tardo para acabar eso? Una hora o unas 100 piezas. Y se pone unas tortillas aquí, sale macizo. Más o menos caliente. La calidad, ahorita. Mira, mi gente, el diseño de la camisa. Esta camisa lo vamos a intentar vender para recaudar fondos para la construcción del Kinder en Mesapa, Atlántida. Aquí tenemos el diseño de la escuela número 66. También tenemos el árbol de la ceiba y 2 alumnos de la escuela. Ella es Valeria, la sobrina de Mario Berrío, un jugador de fútbol que creció en Mesapa. Él está ayudándonos con la construcción, el mototaxi y la iglesia. Así que aquí abajo voy a dejar la información para las personas que quieren comprar esa camisa. Una colaboración con nuestro canal y Graphic Source. Usted sigue la fórmula John Maxwell de liderazgo. Claro, liderazgo es un estilo de vida. Yo fui pastor allá en Casa de mi Gloria en Dallas, Texas por 10 años. Saludos a los amigos de Texas, ¿qué dice? Pastor Mauricio Elizondo, mi esposa, Dios la bendiga, los quiero mucho, los extraño. Los jóvenes de aquí no solamente aprenden el diseño gráfico, también enseña todo lo que está en ese libro. Sí. Usted está descubriendo el potencial artístico del pueblo hondureño aquí en San Pedro Sula. Tiene la visión de expandir afuera de esta ciudad para crear empleo. Ya estamos comenzando ahí en Tegu. Usted no sabe mostrado hoy que no importa de dónde viene, de qué oficio viene, puede haber sido motorista de un mototaxi. Con disciplina y pasión puede aprender. ¿Cómo es el proceso para matricularse en la academia aquí? Tú llamas el número que vas a poner aquí abajo y ellos te van a dar todos los recursos para hacerlo. Las empresas, influencers que tal vez quieren tener un diseño, ¿cómo es el proceso para trabajar con ustedes? Vente a graphxsource.com y hay un número ahí, llámalo y alguien te va a contactar a ustedes. Roberto, usted dice que tiene acá. Otro acá. Morí por 4 minutos. Estaba declarado muerto por 4 minutos. Sí. Era un tiro que entró aquí. Sí. ¿Tenía cuántos años en ese tiempo? 15 años. ¿Y acá cuántos años? 16 años. Y problemas, familia. Yo tampoco no tuve padre, como un ejemplo. Pero alguien me agarró a mí. Mi pastor Mauricio Elizondo me formó a mí. Él fue que le enseñó todo de John Maxwell. Todo John Maxwell. Yo siempre le decía, ¿cómo te lo puedo pagar eso para atrás? Y él siempre me dice, haciéndolo a otros. Es lo que estamos haciendo. Anímate, levántate. Tú puedes ir más allá que puedes imaginar y pensar. Pasó a mí, puede pasar a usted. Gracias, Roberto. ¿Cuántos puestos de trabajo quiere hacer este año? Estamos ya a la meta de 1,000 personas. ¿Quiere contratar 1,000 personas? Sí. Este año. ¡Wow! Entonces, todos esos son regalos de Graphic Source. Mira, mi gente.
unos bordados, unos pintados. Y las camisas de Shin Fujiyama. Muchas gracias. Aquí están las camisas de la Mesapa. Muchas gracias. Un dibujo. Ah, en serio. Qué bonito. Wow. Y un suéter de parte de Edwin y su marca. En serio, un suéter de la marca Molly Inc. Mira mi gente, qué macizo. Así que muchas gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y ¡sayonara! Bye.